todos los televidentes de Mutantes TV, hoy los saludo desde el Club Social Plan B en su sede Facatativa, en donde en pocos minutos el cantautor Alejandro González hará su presentación. Así que espero que me acompañen para que puedan ver el cubrimiento especial que Mutantes TV tiene para todos ustedes. Me encuentro con don Samuel Escobar, él es el propietario y administrador del Club Social Plan B. Bienvenido a nuestro programa Mutantes TV. Gracias, Camila, y bienvenida nuevamente el equipo de Mutantes a Plan B. Muchísimas gracias. Cuéntanos cómo fue el contacto para traer en el día de hoy al cantante Alejandro González. Bueno, Alejandro González, como viene evolucionando acá en Colombia, el contacto que se hizo con Alejandro por intermedio del manager general, es un argentino en el cual está moviendo muchos artistas de Colombia. Entonces, por intermedio de él, logramos hacer el contacto y pues tenemos a Alejandro González acá en Plan B, ya que Alejandro González es productor, escritor, entonces es un artista de alto gramaje, entonces es para Facatativa un honor tenerlo acá. ¿Y cuál es el consejo que le das a todas las personas y también a los propietarios de los clubes, que cuál es la labor social que cumplen no solo los clubes por parte de esparcimiento, sino qué más pueden hacer? Bueno, pues gracias a Dios, Plan B es un ejemplo para Colombia, porque Plan B es un club social en el cual está muy pendiente de la cultura, del esparcimiento, de ayudar a Facatativá y obvio a toda la comunidad más vulnerable que tenemos. Yo invito a todos los clubes a que se reúnan y nos unamos ante las administraciones de Cundinamarca y podamos nosotros gestionar cosas y obras sociales muy, muy interesantes que ayuden al crecimiento y al mejoramiento continuo de los hogares de Facatativá. ¿Y cuál es la invitación que le haces a todos nuestros televidentes para que visiten el Club Social Plan B, no solo en Facatativá, sino también en Madrid, Cundinamarca? Bueno, invitamos a todo el equipo de Mutantes y a todos los que nos están viendo a los clubes Plan B Facatativá y Plan B de Madrid. Son sitios que tienen una tecnología bastante avanzada, una logística impresionante, así que están completamente seguros y bienvenidos al mejor sitio de Colombia. Muchísimas gracias, don Samuel. Gracias, Camila. Televidentes de Mutantes TV, me encuentro con el cantante de pop latino, Roddy Prada. Bienvenido a nuestro programa Mutantes TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación, por esa entrevista, a todos en Mutantes TV. Y bueno, Camila, hablemos un ratito, a ver, contemos, conozcámonos un poquitico. Bueno, cuéntanos de tu trayectoria musical. Bueno, pues mira, yo vengo de la ciudad de Bucaramanga, tengo 25 años y me dedico a eso desde chiquitico porque esto viene en la sangre. Mi familia, mi papá, mi abuela fueron cantantes. Entonces, desde muy chiquitico estuve en grupos musicales. Ya apenas me gradué del colegio, me vine para la ciudad de Bogotá a buscar mi sueño. Estuve pues en algunas bandas, fui el vocalista de una banda que se llamó Días Hábiles. Luego empecé pues a hacer mis primeras cositas y en este momento pues estoy presentando mi primer trabajo discográfico, mi primer sencillo musical que se llama Chica Especial. Y bueno, ¿y cuál es la expectativa que tienes del show que tienes a continuación? Bueno, pues en este momento lo que quiero es que la gente me conozca, entonces, como yo siempre he dicho, esto es hecho con piel, con amor, con corazón, para que la gente le guste, para que la gente se involucre en el show, brindar energía, y bueno, esto se trata de la música, es para unir, es para compartir. Bueno, y yo quiero que le mandes un saludito a todos nuestros televidentes y a todos tus fans y que nos cantes un pedacito de tu último sencillo. Vale, cómo no. Entonces quiero mandarle un saludo muy especial, yo soy Roy Prada, a toda la gente de Mutantes TV. Espero que Dios los bendiga, que estén muy bien. Y conéctense conmigo en mis redes sociales, arroba Roy Prada Music, y pueden encontrar información mía, mi música. Chica Especial es mi nuevo sencillo que dice: ven que te invito a bailar, no pienses más, solo dame una oportunidad, yeah. Qué chica tan especial, oh. Más o menos así dice. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Camila, y a todos los televidentes de Mutantes TV. Dios los bendiga. Pero antes de irme, quisiera repetir mi sencillo musical para que se lo queden, para que se lo guarden. Y no sé si alguna que quiera ser mi chica especial acá. Cora, dale, papá. ¿Alguna quisiera ser mi chica especial hoy? ¿Alguna? ¿Tú quisieras ser mi chica especial? A ver, mamita. No me siento mal, llegas a besar. Si te sigo, no voy a expresar. Para Karen.
Con Alejandro González, bienvenido a Mutantes de Villa Facatativa. Muchas gracias, feliz de estar por acá con ustedes, preparados para el show que tenemos esta noche y bueno, feliz de poder compartir mi música con todos ustedes. Bueno, quisiera que le mandaras un saludito a todos tus seguidores por medio de las cámaras de Mutantes TV. Claro que sí, a toda la gente que está ahí conectada, les mando un beso muy grande, a todos los parceros un abrazo y los invito a que estén conectados con mi música en mis redes sociales, @AlejoGonzález. A la gente de Plan B, sigan rumbeando por ahí, buena música, buen ambiente, buen parche, excelente gente y excelente música, excelentes shows. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Vale, a ustedes. Ella quisiera decirle y ella le quiere decir que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia.
esa noche que la vi. Algo raro me empecé a sentir dentro de mí. Sin decirle nada a nadie, otro trago más me serví. Y si nadie se ve la puerta, yo me miraba a reír. Rompeo de todo ese ánimo, se ya le pertenece a otro mío, ya no sé qué voy a hacer. Por eso vino a preguntarle para ver si usted puede enseñarme eso que acaba de suceder. Y cada vez para mí
silencio, una explicación. Yo sé bien que estoy afuera,
día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Del Club Social Plan B en su sede facatativa y recuerden que también pueden visitar la nueva sede ubicada en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Recuerden que Mutantes TV es el único magazine juvenil de la ciudad de Facatativá.